Hola, Bueno, ¿me Luis, escuchan ahora bien? que estás como presentador, ahora sí, muchas gracias. Hay un poco de eco, nada más, Luis. Hola, ¿me Luis, escuchan ahora bien? que estás como presentador, Los ahora escucho sí, súper, súper. muchas gracias. Hay un poco de eco, nada más, Luis. Hola, Luis, ahora que estás como presentador, Súper, súper. muchas gracias. Un poco de Luis. Hola, ¿me confirman por favor allí si se escucha? Mucho mejor. Muchas gracias, Luis. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, todo perfecto. Adelante, Luis. Ok, avanzamos entonces. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, vamos a avanzar. Mi nombre es Luis Alberto Pazmiño, soy de Ecuador. Y el día de hoy, pues vamos a ver algunos temas y algunos tópicos sobre la escalada de privilegios y movimientos laterales en varios sistemas, pues puntualmente en sistemas Windows y por otro lado en sistemas Windows, en sistemas Linux, perdón. Entonces, hablemos un poco de la escalada de privilegios o de privilege escalation. Básicamente, cuando iniciamos un proceso de pentesting, ¿sí? Lo que estamos viendo en este momento es una metodología general sobre la realización de un penetration testing, el cual tenemos, pues, dependiendo de la metodología que estemos utilizando, una fase de reconocimiento en la cual empezamos a buscar nuestros objetivos. A continuación, una fase de escaneo en la cual buscamos vulnerabilidades asociadas a los objetivos o a los asociados a los servicios sobre los cuales pues, queremos realizar un proceso de penetración. Posteriormente, con estas vulnerabilidades, generamos ya un proceso de ataque, ¿sí? Y por otro lado, tenemos una escalada de privilegios en el cual lo que hacemos es buscar una manera de podernos convertir en administradores de los sistemas que estamos atacando. Si estamos hablando de un sistema Windows, pues básicamente tratamos de convertirnos en administrador, en NT Authority System, ¿sí? Y si estamos, por otro lado, atacando sistemas Linux, pues básicamente lo que trataremos es de convertirnos o de obtener credenciales o los privilegios de un usuario root. Y pues a continuación todo lo que está relacionado con la fase de reportería, ¿verdad? En este caso nos vamos a centrar específicamente en la escalada de privilegios. Por ello que todas las técnicas, vamos a obviar los procesos previos y vamos a suponer en todos los escenarios, vamos a suponer que ya tuvimos acceso al sistema, independientemente de cómo lo hayamos logrado, pues hemos visto muchas maneras en todas las charlas que hemos visto mediante OWASP, hemos visto pues varias maneras en las cuales un potencial atacante podría ganar acceso al sistema. En este caso nos vamos a centrar en escalada de privilegios. Bien, entonces empecemos hablando de escalada de privilegios pues mediante sistemas Windows. Cuando estamos iniciando dentro de lo que es el mundo de pentesting en este caso, pues una de las primeras cosas que vemos, y de hecho algo que es de lo primero que se estudia, es la utilización de un framework de explotación bastante conocido, que es Metasploit. Y dentro de Metasploit, uno de sus payloads se denomina Meterpreter, que básicamente es un payload que me permite utilizar varias utilidades, perdón, que han sido previamente cargadas y dentro de este payload y mediante comandos, pues me permite, mediante sencillos comandos, básicamente me permite automatizar muchos procesos de pentesting. En este caso, lo que estamos viendo es un escalamiento de privilegio, la escalada de privilegios, pues básicamente utilizando Meterpreter y el comando get system, ¿sí? Mediante el comando get system, pues podemos obtener o escalar privilegios dentro de un sistema. Sin embargo, y ya en la vida real, esto no siempre es utilizado. ¿Por qué? Porque el payload de Meterpreter es fácilmente detectado por sistemas de antivirus, por diferentes dispositivos de anti-malware, ¿sí? Y como atacantes, pues debemos buscar una manera en la cual podamos realizar las mismas funciones, pero muchas de las veces de manera manual o ciertamente ofuscando
la ejecución de este tipo de scripts, ofuscando la ejecución de este tipo de programas, ¿sí? Y lograr saltar la parte, pues, de la del análisis de antivirus. Entonces, digamos que esto es con lo que iniciamos, pero vamos a ver que de esta técnica sencilla, pues, podemos desprendernos mucho más. Entonces, ya cuando hablamos de las principales técnicas para escalar privilegios, pues, vemos que por un lado tenemos un script muy sencillo y por otro lado tenemos una arista bastante grande de técnicas y de funciones mediante las cuales podemos escalar privilegios. Lo que estamos viendo en este caso es un resumen, ¿sí?, sobre las principales aristas que deberíamos trabajar para empezar a escalar privilegios. Entonces, la primera de ellas es atacar y escalar privilegios mediante la explotación de servicios. Entonces, si hablamos de la explotación de servicios, vamos a ver que tenemos técnicas de inyección de DLLs, técnicas de algo que se conoce como ruta 5000, es decir, explotar vulnerabilidades propias del sistema Windows y cómo el sistema Windows perdón, me confirma un segundo, se me fue. ¿Pueden ver mi pantalla allí? Sí, se ve perfecto. Se me cortó un momentito, pero bueno. Ok, entonces, como comentábamos, básicamente dentro de la explotación de servicios, lo que tratamos es de explotar funcionalidades nativas de cómo el sistema Windows hace para llamar a las carpetas dentro pues, de la carpeta de archivos y programas, ¿verdad? Esto, ruta 5000, que lo vamos a ir viendo a continuación. Tenemos por otro lado los name pipes, es decir, cómo se parsea la parte de los nombres, explotar llaves de registros, llamar archivos ejecutables, los binpad y demás. Esto dentro de lo que es la parte de servicios. Pero por otro lado tenemos varias técnicas adicionales. Una de ellas y muy conocida, pues, es la explotación del kernel. Entonces, dependiendo del kernel que está corriendo dentro del sistema operativo víctima, podemos llegar a generar una explotación de servicios, ¿sí? Por otro lado, tenemos búsqueda de passwords. En lo que hace referencia a búsqueda de passwords, pues, tenemos varias rutas en las cuales podemos buscar credenciales, ya sean credenciales almacenadas en logs, credenciales almacenadas en archivos de RDP para una potencial conexión remota, ¿verdad? Credenciales en la memoria, ¿sí?, utilizando cierto tipo de técnicas, inclusive la que vimos en una presentación previa, básicamente haciendo un dump de la memoria RAM y de dentro de esta memoria RAM, pues, obteniendo ciertas credenciales. Allí hay dos técnicas muy, muy concretas que las veremos, pues, que es Mimikatz, básicamente la capacidad de obtener credenciales almacenadas muchas de las veces en texto plano dentro de la memoria RAM, o por otro lado, credenciales que me permitirían obtener un hash NTLM y por consiguiente realizar varios tipos de ataques que los veremos como pass de hash, tickets a nivel de Kerberos y demás. O por otro lado, generar un dump de procesos. De igual manera, tenemos archivos de configuraciones, tenemos la base de datos SAM, que sabemos que es la base de datos, pues, que almacena los usuarios y las credenciales de un usuario dentro de lo que son sistemas Windows. Y podemos explotar de igual manera ciertas llaves de registros que almacenan credenciales en texto plano, ya sean credenciales de autologin, ya sean credenciales de BNC o inclusive de sesiones almacenadas mediante PuTTY. Eso dentro de lo que es búsqueda de password, pero de igual manera tenemos registros, tenemos tareas programadas, una técnica bastante buena que es el hot potato, lo veremos, y pues también todo lo que hace referencia a las aplicaciones que se cargan al inicio. Entonces, como vemos, tenemos como atacantes un gran panorama de ataque, así podríamos explotar y atacar varias funcionalidades, no únicamente algo muy sencillo como habíamos visto mediante Metasploit. Ok, entonces empecemos hablando de escalar privilegios o de privilege escalation mediante kernel. Entonces, algo que es bastante utilizado dentro del mundo del pentesting es llegar a tomar el control de un ordenador, llegar a tomar el control de un computador y a continuación intentar escalar. Si estamos dentro de un proceso de análisis de vulnerabilidades o dependiendo si es tipo caja blanca, caja gris o caja negra, pues probablemente podamos ejecutar cierto tipo de herramientas comerciales o herramientas gratuitas como por ejemplo Nessus o Nexpose o cualquier tipo de software de análisis de vulnerabilidades para detectar qué tipo de
qué tipo de arquitectura tengo en esta máquina y los diferentes tipos de parches o los diferentes tipos de hotfix que han sido aplicados a nivel de kernel y a nivel de sistema operativo. Sin embargo, cuando nos encontramos realizando esta tarea desde el Internet generalmente y llegamos a comprometer una máquina que se encuentra detrás de un firewall, no podemos generar un gran volumen de tráfico por muchas razones. Podríamos cortar la conexión, podríamos generar latencia a nivel de los usuarios finales y demás. Entonces, debemos buscar técnicas bastante específicas para poder realizar la misma tarea, sí, pero sin generar ruido, recordando que uno de los principales aspectos del pentester pues, es tratar de pasar lo más desapercibido posible. Bajo esta arista, pues tenemos muchas maneras manuales, llamémoslo así, de cómo escalar privilegios. Entonces, la primera que vamos a ver es básicamente mediante la utilización de ciertas funcionalidades nativas a nivel de lo que es Windows. Entonces, voy a mostrar aquí básicamente esto por acá. Pues, entonces, dentro de lo que es Windows, y básicamente lo que podríamos llegar a hacer, podemos ver en este caso la pantalla, una pantalla de Windows. Ok, entonces, dentro de una pantalla de Windows, lo que podríamos hacer es ejecutar el comando systeminfo. Básicamente, el comando systeminfo lo que nos va a mostrar es qué tipo de arquitectura tenemos dentro de nuestro ordenador, cuáles han sido los diferentes tipos de hotfix o cuáles han sido los diferentes tipos de parches que han sido implementados dentro de mi ordenador. Entonces, una vez que tenemos toda esta información como atacante, un atacante fácilmente puede copiar toda esta información y posteriormente almacenarla en un archivo de texto. Una vez que hayamos almacenado nuestra información dentro de un archivo de texto, lo que podemos hacer a continuación es utilizar una herramienta que es bastante buena. Se denomina Windows Exploit Suggester o un exploit que nos permite sugerir los varios tipos de ataques que podemos realizar basado en el kernel y basado en los hotfix. Lo que estoy mostrando en este momento es la ejecución básicamente del comando mediante la cual nos permitiría identificar cuáles son los paquetes que han sido implementados o los hotfix que han sido implementados, los parches que han sido implementados y nos da una referencia de cuáles son todos los diferentes tipos de exploits que podemos aplicar a nivel de kernel pues para poder escalar privilegios de esta manera. Entonces, el acto seguido pues sería buscar cualquiera de ellos. En este caso voy a hacer un ejemplo con uno al azar, cualquiera de ellos. Sí, y a continuación pues podríamos ya encontrar un exploit ya sea a nivel local o por otro lado, podremos encontrar este exploit, como podemos ver a continuación, que tenemos ya las rutas a nivel de lo que es ExploitDB o diferentes tipos de sites que contienen pues, la ejecución o que contienen código de exploit. Entonces, este tipo de escalada de privilegios es bastante sencilla, pero también hay que tener en cuenta que, primero, no todos los exploits sabemos que son funcionales. Depende mucho de cómo se encuentra el ambiente, depende del tipo de sistema operativo. Y uno como atacante pues tiene que tener esa consideración, por cuanto sabemos que explotar, por ejemplo, un buffer overflow a nivel de un usuario final, si no está bien diseñado el exploit o si el exploit no tiene en cuenta todos los parámetros necesarios, podría provocar que la máquina víctima pues se cuelgue o se reinicien los servicios o que fácilmente un servicio quede inaccesible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo a continuación. Por otro lado, tenemos varias herramientas, ¿sí? Y por algún motivo la herramienta no funciona o como siempre, pues sucede algo dentro de nuestros procesos, tenemos un kit de herramientas, que es lo que estamos viendo a continuación, pues dentro de ellas tenemos herramientas basadas en PowerShell, por ejemplo, Sherlock, es una herramienta que mediante el comando find all bones de buscar todas las vulnerabilidades, pues básicamente nos permite identificar de una manera automatizada, en cierto sentido, cuáles son las potenciales explotaciones que podemos ejecutar. Tenemos Inspector y si queremos seguir utilizando Metasploit, una de las cosas que se hace es tomar el control del ordenador mediante Metasploit. Y una vez que nos encontramos dentro de Metasploit, pues podemos ejecutar mediante el comando use, post, windows, gather, enum patches. Entonces, básicamente lo que hacemos es
Automatizamos el proceso que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Con Windows en un exploiter, y de esta manera pues podemos identificar cuáles son todos los patches que han sido implementados y posteriormente ejecutarlos. El siguiente comando también es, nos permite reconocer, pero recalcando que todo esto es desde Meterpreter, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar con la parte de, vamos a avanzar en este caso con la parte de servicios. Entonces, posterior a la parte de servicios, vamos a ver cómo explotar cierto tipo de servicios, centrándonos y teniendo un especial énfasis en lo que vemos con DLL injection. Entonces, básicamente, para iniciar el proceso de un DLL injection, debemos en este momento entender qué es un DLL y cómo podemos inyectar este DLL y generar un hijacking en este caso, ¿sí? Para ello, pues, tenemos que comprender que un DLL, en su sentido más amplio, es una biblioteca que contiene código y datos que pueden ser utilizados por más de un programa al mismo tiempo. Su definición más genérica, ¿sí? Entonces, básicamente, mediante un DLL, nosotros podemos tener una biblioteca de códigos y muchas aplicaciones o muchos sistemas pueden acceder a este DLL y desde allí, pues, utilizar código. Ahora, como atacantes, si llegamos a tener la capacidad de manipular en cierto sentido estos DLLs, o más aún, de crear nuestros propios DLLs, pues podríamos modificar completamente la ejecución de un binario o la ejecución de un servicio y de esta manera hacer que este binario o este servicio trabaje para las intenciones, en este caso, del atacante, ¿sí? También es necesario comprender que se lo puede invocar, que un DLL lo podemos invocar siempre que exista un proceso existente. Es decir, siempre que tengamos un proceso, siempre que tengamos un servicio que se esté ejecutando, podemos llamar a un DLL dependiendo, obviamente, de cómo fue configurado el aplicativo como tal. Y lo interesante de esta técnica es que el DLL como tal se va a ejecutar con los privilegios del usuario que le ejecuta. Es decir, si nosotros hemos instalado un aplicativo como tal y este aplicativo básicamente fue instalado con privilegios de administrador, pues si logramos inyectar o generar una técnica de hijacking dentro de este DLL, tomaríamos los privilegios del usuario que lo está ejecutando, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la parte ya de la demostrativa como tal, es extremadamente importante comprender los conceptos que vienen por detrás. Y uno de ellos es primero entender cuál es el orden de ejecución de los DLLs. Para ejecutarse unos DLLs dentro de una arquitectura Windows, tenemos una secuencia de 5 pasos que realizan nuestros ordenadores. Entonces, lo primero es que cuando ejecutamos un binario, cuando ejecutamos un aplicativo, el directorio desde el cual se ejecutó la aplicación es en donde se van a buscar los primeros DLLs. Entonces, si ejecutamos, por ejemplo, Word o abrimos Word, pues básicamente se van a buscar DLLs que se encuentren en la misma ruta, en el mismo directorio donde se ejecutó el binario, ¿ok? Dentro de la misma carpeta. A continuación se verificaría el directorio actual, es decir, el directorio en el cual se encontraba el atacante o en el cual se encontraba el usuario, el cual ejecutó el binario. Como tercer punto, se llama al directorio de sistema. Para buscar el directorio de sistema, Windows utiliza la función getSystemDirectory. Entonces, mediante getSystemDirectory podríamos buscar cuál es el directorio de sistema. Como punto número 4, se utiliza el directorio de Windows. Para esto, de igual manera, Windows llama a getWindowsDirectory. Y como último punto, se llama a las variables de entorno que se almacena dentro de la variable path. Ahora, si recordamos un poco conceptos básicos de variables de entornos y demás, pues sabemos que nosotros podríamos llegar a modificar estas variables de entorno, ¿verdad? Entonces, si llegamos a cambiar el contenido de estas variables de entorno como tal, pues fácilmente podríamos hacer que el aplicativo, ¿sí?, llame al DLL que en este caso estamos inyectando, lo que veremos pues a continuación. Entonces, para generar un ejemplo, he creado un DLL. Básicamente no existen las rutas previas para mostrar primero la ejecución de los 5 puntos. Entonces, lo que podemos ver básicamente a continuación es la búsqueda o la llamada de los DLLs. En este caso, el servicio se llama hijackme.dll. Como podemos ver a continuación, en este caso, ¿qué es lo que está buscando? Primero, la ruta en la cual se ejecutó el programa. Entonces, lo que podemos ver es archivos de programas
Y el nombre que hemos puesto a esta carpeta es DLL Hijacking. Como no lo encuentra, a continuación busca en la ruta del sistema, que es lo que habíamos visto, ¿no? La ruta de ejecución. Como punto número 2, a continuación llama a la ruta del sistema operativo, en este caso C Windows System hijackme.dll, realiza sus procesos de búsqueda. Y como último de los pasos, ¿qué es lo que hace? Llama a una carpeta ctemp hijackme.dll, que es una carpeta básicamente de archivos temporales, ¿sí? Que puede ser modificado de acuerdo a la variable path de las variables de entorno. Entonces, si ya sabemos y podemos verificar en tiempo real cuáles son las búsquedas que está realizando el potencial DLL, lo que podríamos hacer es, se me ocurre, podríamos modificar cada uno de los archivos que no existen y dentro de esos archivos implementar una shell, por ejemplo, o dentro de esos archivos implementar un binario que permite la ejecución de código. Sin embargo, esta técnica hay que tener en cuenta que si nosotros queremos inyectar datos dentro de System32, por ejemplo, o dentro de la carpeta de Windows, obviamente necesitaremos privilegios. Suponemos ahora mismo que no tenemos privilegios, ¿sí? Entonces no podríamos ejecutar esta técnica sobre estas carpetas pues, que tienen permisos o permisos limitados de lectura y escritura. Sin embargo, sí lo podríamos hacer en una carpeta temporal, por ejemplo, en una carpeta temp que un usuario pues, podría escribir dentro de esa carpeta. Entonces, básicamente lo que haríamos es ejecutar un DLL o crear un DLL. Lo que estamos viendo a continuación pues, es el código para poder crear un DLL. Todo este código será compartido igual con ustedes en la presentación. Pues, entonces, lo que podemos ver es cómo crearíamos un DLL. Y una vez que hayamos creado un DLL, lo que estamos haciendo dentro del DLL es llamando a una dirección IP que genere un proceso de descarga mediante PowerShell, ¿sí? Y que nos cargue PowerCat, que es una shell pues, también bastante conocida y que nos permite tomar el control de un ordenador basado 100% en funciones y funcionalidades de PowerShell. Uno de los puntos que también es recomendable en este caso, al momento de generar una shell reversa, como podemos ver en el ejemplo, pues es utilizar puertos que sean conocidos por los firewalls, no utilizar puertos aleatorios o puertos randómicos, sino más bien puertos que suponemos como atacantes que deberían estar permitidos. Uno de ellos es el 443, se puede utilizar el puerto 53, ¿sí? O diferentes tipos de puertos que el momento que un potencial usuario empieza a realizar el análisis de conexiones en reversa, pues pueda tratar de pasar desapercibido. De esta manera llegaríamos a tomar el control del ordenador con las credenciales del usuario que ejecutó el servicio. Otra manera de escalar privilegios es buscando funcionalidades a nivel de lo que es registro. Entonces, si buscamos funcionalidades a nivel de lo que es registro, pues tenemos varias rutas o varios paths a nivel de registro en las cuales se almacenan credenciales y se almacenan credenciales que nosotros estamos utilizando en el día a día, ¿sí? Que podemos, por ejemplo, grabar las credenciales dentro de un ordenador. Entonces, para ello lo que podemos hacer es, podemos realizar la búsqueda, en este caso, de la llave de registro WinLogon. Si llamamos a la llave de registro WinLogon, sí, básicamente lo que podríamos ver en este caso es el usuario que ha sido almacenado dentro del registro de Windows. Y más aún, pues podríamos realizar, en este caso, pues la llamada de WinLogon y ponerle como parámetro, pasarle como parámetro el default password. De esta manera, pues podríamos visualizar el usuario que se está autenticando por defecto dentro de la máquina y por otro lado el password. ¿Cuándo vemos este comportamiento? Pues básicamente este comportamiento vemos cuando una máquina inicia y la máquina no nos solicita credenciales para acceder al sistema, a pesar de que el usuario con el cual está accediendo tiene credenciales. Entonces, muchas de las veces cuando se ejecutan principalmente servicios, lo que se hace es se pone una credencial al servicio y una vez que el servicio tiene una credencial, por facilidad del administrador, es básicamente una falla de configuración, lo que se hace es permitir que el computador acceda directamente sin un proceso previo de autenticación. Esto básicamente permitiría que el ir a buscar las llaves de registro que se encuentran almacenadas, pues el potencial atacante tenga acceso a estas llaves y por consiguiente a la información, como ustedes pueden ver, una información en texto plano. Ok. Pero esto no queda allí. Cuando buscamos llaves de registro,
pues un potencial atacante, o como atacantes deberíamos buscar otro tipo de llaves. Muchas de ellas también contienen información en texto plano, no solamente de los sistemas de autenticación de Windows. Lo que podemos ver ahora mismo es cómo llamar a una llave, cómo generar un archivo que va a contener las credenciales de autenticación, o la sesión, más bien dicho, de un sistema como, por ejemplo, PuTTY, que sabemos que nos permite autenticarnos principalmente en sistemas Linux. Entonces, si un usuario accedió desde esa máquina mediante PuTTY y grabó la sesión como tal, pues lo que podríamos hacer es tratar de recuperar esa sesión como tal y almacenar esa sesión dentro de un archivo. En este caso, para el ejemplo, pues lo hemos puesto putty-medio-config.reg. Entonces, lo que haríamos es, este archivo va a contener la sesión. Este archivo es el que contiene la sesión, y el momento que queremos conectarnos nuevamente al servidor, no necesitamos todo el proceso de autenticación. Le podríamos indicar a PuTTY que utilice el archivo que hemos configurado, el archivo que hemos creado, y pues de esta manera llegar a acceder al servidor. Y, o por otro lado, también pues presentamos en el ejemplo varias llaves que podríamos llamar, en este caso de BNC. Una de ellas pues nos da la posibilidad de recuperar de igual manera credenciales almacenadas en BNC. Dependiendo de la implementación de BNC, pues muchas de ellas, muchas veces se almacenan las credenciales ya sea en texto plano, o muchas veces pues, también, dependiendo, como mencionaba, de la configuración, se pueden llegar a almacenar en MD5. Pero ahora, si recordamos que MD5 pues está asociada a una gran cantidad de fallas como tal, llámese colisiones y demás, o mediante la ejecución de ataques utilizando Hashcat, por ejemplo, para llegar a utilizar las tarjetas gráficas de nuestros ordenadores, o por otro lado, y más aún mediante ataques Rainbow Table o tablas Rainbow, pues podríamos en cierto sentido llegar a identificar cuál es el password que estuvo asociado a este hash, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar de igual manera un poquito a la parte de cómo ver varias técnicas, o cómo seguir mezclando este mundo, pues, con ataques ahora a sistemas Linux. Ok, entonces, si hablamos de técnicas a sistemas Linux, o si hablamos de técnicas que podríamos utilizar en este caso para sistemas Linux, pues vemos que tenemos también un gran abanico, ¿sí?, de técnicas que podríamos ir desarrollando una a una, o que podríamos ir mirando una a una. Sin embargo, dentro de las principales técnicas con las cuales podemos explotar sistemas Linux, tenemos básicamente permisos de archivos que no han sido configurados de una manera adecuada, ¿sí?, en los cuales, como sabemos, dentro de sistemas operativos Linux, al ser todo ficheros o al ser todo archivos, muchas de las configuraciones se encuentran en texto plano. Esto hace que si llegamos a acceder a un servidor, ya sea mediante una explotación web, por ejemplo, un SQL injection, y tenemos la capacidad de subir una shell a un servidor y por consiguiente empezar a leer los directorios que se encuentran dentro de la shell, sabemos que para que la página web pueda proyectarse y para que esa página web pueda tener una interconexión contra la base de datos, es necesario un usuario. En este caso, y generalmente en sistemas Linux, pues hablamos de un servidor de Apache, por ejemplo, si el servidor fuera Apache. Entonces, si llegamos a tomar el control de la máquina mediante una explotación web, tendríamos los privilegios de este usuario Apache. El hecho de que tengamos los privilegios de este usuario Apache, pues fácilmente permitirá que podamos leer los archivos que fueron creados, ¿sí?, o los archivos a los cuales Apache tiene acceso. Y dentro de estos archivos, pues lo que nos encontraremos son los archivos de configuración, el archivo de configuración entre el aplicativo y la base de datos, y por obvias razones las credenciales almacenadas en este caso. También podríamos intentar leer scripts de inicio, o por otro lado, pues podríamos intentar la ejecución de los famosísimos binarios con SUID, ¿sí? Dentro de ellos, pues inyección de objetos compartidos, links simbólicos o variables de entornos. Es decir, ir buscando diferentes tipos de variables de entorno que permitan la ejecución de código, que permitan la ejecución de comandos mediante SUID, ¿sí? Por otro lado, podemos explotar técnicas relacionadas con Chrome, recordando con Chrome los procesos
repetitivos los procesos que generaríamos dentro de nuestro ordenador, de nuestro computador, y por otro lado podríamos llegar a modificar el path, es decir, la ruta donde se está llamando al Chrome. Podríamos modificar los wildcards de Chrome, o por otro lado podríamos sobreescribir archivos y con la salida de los archivos ejecutables de Chrome. Tenemos otras técnicas, de igual manera a través de NFS o Network File System, y que se los puede explotar. Y por otro lado, lo que vamos a ver es la parte de cómo escalar privilegios mediante técnicas de sudo. Entonces, para esto vamos a ver una utilidad bastante buena que nos permitiría reemplazar el contenido, o más bien modificar el contenido o la ejecución de un binario, en este caso escapando secuencias de shell y abusando de las funcionalidades propias del sistema, ¿sí? Otro de los puntos que también es bastante interesante y que se lo hace muchísimo, ya sea a nivel de pentesting o también a nivel de capture the flags, es el hecho de buscar, al igual que en sistemas operativos Windows, el hecho de buscar passwords que hayan sido almacenados pues, dentro de nuestro sistema operativo. Pues dentro de ello, lo que vamos a buscar de igual manera serían logs, serían dumps de memoria, recuperar memoria. Para ello podemos utilizar herramientas de tipo forense o unas herramientas que las veremos ahora mismo, pues que nos permitirían realizar un dump de la memoria específicamente para este proceso y por consiguiente recuperar las credenciales en texto plano que pudieron ser almacenadas, o también buscar archivos de configuración. Y de igual manera, pues podríamos explotar el kernel total, o también podríamos explotar... ¿Hola? Ok, entonces, damos algo de búsqueda de passwords. Para la parte de búsqueda de passwords, pues la técnica que hemos querido desarrollar ahora mismo es la búsqueda de passwords en memoria. Entonces, para ello tenemos GDB, ¿sí?, o GDB dentro de Linux, y por consiguiente le podemos identificar el proceso. Entonces, para el ejemplo, lo que vamos a hacer es la búsqueda de passwords dentro de un proceso de autenticación a FTP. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el proceso, hacer un dump de la memoria. Otro de los casos que podríamos hacer es utilizar el comando gcore y a continuación con la opción menos o indicarle una ruta en la cual vamos a realizar el dump del proceso. Y lo que debemos especificarle es cuál es el número de proceso que queremos dumpear. Para llegar a este número de proceso, pues lo podemos hacer con ps-aux o ps, ¿verdad? Y de esta manera, pues podemos realizar un dump del proceso. Acto seguido, lo que podemos hacer es buscar los strings que se encontraban dentro de este proceso. Entonces, podemos buscar los strings y le podemos pasar concatenar la salida de strings, pues básicamente con el comando grep. Lo que nos permitiría es filtrar todos los patrones que en este caso pues contengan password. Lo que podemos ver aquí es básicamente todos los datos que fueron ingresados y que hacen relación a password. Al explotar vulnerabilidades de sudo, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí?, para ganar una escalada de privilegio, lo que vamos a hacer es, pues, generalmente cuando llegamos a tomar el control de un ordenador, una de las primeras cosas que hacemos es ejecutar el comando sudo-l, que básicamente nos permitiría ver cuáles son los binarios que pueden ser ejecutados por este usuario mediante la utilización de sudo o mediante la utilización de un superusuario. Pero ahora lo que podríamos hacer mediante la utilización de sudo y dependiendo del tipo de binario es utilizar, por ejemplo, herramientas o utilizar funcionalidades como GTFO, que básicamente nos permiten manipular o nos permiten cortar la ejecución del binario para hacer que el binario funcione de una manera específica. En este caso, si nosotros ejecutamos el comando BI o el comando BI mediante sudo, lo que podríamos hacer es buscar, como podemos ver en el ejemplo, pues utilizar la herramienta GTFO y buscar por BI. Entonces tenemos varias maneras de cortar la ejecución del comando BI. Una de ellas sería escribiendo BI o BI menos C y ponemos una shell. Básicamente lo que estamos haciendo es redireccionando la salida de una shell y eso lo estamos pasándole a devnull. Pero si nos fijamos el comportamiento de BI, BI nos dice que puede ejecutarse a nivel de root, ¿sí?, y sin un password necesario. Entonces,
Lo que estaríamos haciendo en este caso es generar un BI y cortar la ejecución de BI en pantalla para que se pueda ejecutar a modo de root. Otra manera de saltar esta protección pues sería mediante BI y a continuación indicar con dos puntos set. Lo que haríamos es setear una variable en ese momento y a la variable llamarla shell. Y dentro de la variable shell, pues básicamente indicarle que haga referencia a bin sh, ¿sí? Y luego llamaríamos a la variable shell y pues podríamos tener ejecución en modo root, ¿sí? Esta es una utilidad bastante, bastante interesante, especialmente para la ejecución de escenarios de capture de flag y demás. Pues recuerden que todas las rutas o todos los links que estamos comentando se encuentran en la presentación, pues, y podemos acceder a la lista completa de todos los binarios. Ahora, algo que también queríamos comentar es una vez que ya accedemos al sistema o que ya tenemos la capacidad de escalar privilegios en cierto sentido con un resumen muy, muy, muy puntual que hemos realizado igual en función del tiempo, es diferentes técnicas de movimientos laterales. Pues, y para ello queremos tratar una técnica de movimiento lateral que es bastante útil en entornos corporativos. Y para ello, hablando específicamente de entornos corporativos, ¿qué mejor ejemplo que citar Active Directory, por ejemplo, y dentro de Active Directory una autenticación mediante Kerberos? Entonces, para entender los diferentes tipos de ataques que podríamos llegar a ejecutar dentro de Kerberos, es siempre interesante primero entender la teoría que viene por detrás de Kerberos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se autentica un cliente que quiere acceder a un servidor de aplicaciones mediante autenticación de un Key Distribution Center o también conocido como un Domain Controller o el Active Directory de Domain Controller. Entonces, el primer paso, lo que primero se realiza para la autenticación de Kerberos es que el cliente, el password del cliente se convierte en un hash NTLM, ¿sí? Y adicional a esto, tenemos un timestamp. El timestamp, recordemos, está compuesto por la hora, el nombre de la máquina, ¿sí? El cual es cifrado con este NTLM y esto es enviado al servidor de llaves, al Key Distribution Center. A este proceso lo conocemos como AS Requests, ¿sí? Entonces, una vez que se envía este AS Request al Key Distribution Center, el Key Distribution Center lo que hace es genera un ticket, grande ticket o TGT. El momento que el Key Distribution Center genera un ticket, grande ticket, lo cifra mediante el NTLM de una cuenta especial que se denomina Kerberos Ticket. Entonces, lo que hace es primero cifrar este ticket, grande ticket con esta cuenta especial y le reenvía o le responde al cliente mediante una solicitud, mediante una respuesta a ese reply. Entonces, por un lado, recordemos, tenemos el acceso del usuario mediante un ticket, grande ticket, y por consiguiente la respuesta del Key Distribution Center. Como tercer paso, lo que hacemos es, el cliente genera un ticket, granted service. Entonces, mediante la generación de un ticket, granted service, le indica al Key Distribution Center cuál es el servidor que quiere acceder o cuál es el aplicativo al que quiere acceder. En este caso, le indica que quiere acceder, ¿sí? Pues por poner un ejemplo, a un servidor de páginas web o a un servidor de base de datos. De esta manera le solicita el acceso. El Key Distribution Center lo que hace es le responde al cliente mediante el cifrado de NTLM del Kerberos Ticket, ¿sí? Le indica si es que tiene o no tiene acceso. Ahora, es importante indicar que en la respuesta, en el Ticket Granted Service de respuesta, este Ticket Granted Service adicionalmente se cifra con el NTLM del usuario de aplicación. Entonces, para que se entienda esta parte, cuando el cliente quiere acceder, lo que hace es le pide la solicitud al servidor de Kerberos y el servidor de Kerberos en el cuarto paso lo que hace es responde cifrando la respuesta con el hash NTLM, ¿pero de quién? Del usuario de aplicación. Entonces, en ese caso, si nos damos cuenta, pues ya tenemos una primera vulnerabilidad. ¿Por cuánto? Si llegamos a quebrar o si llegamos a quebrantar este hash de aplicación como tal, podríamos llegar a conocer en texto plano, ¿sí?, la credencial del usuario o la credencial del usuario de servicio. Ahora, si esto lo extrapolamos a un entorno ya real como tal,
Sabemos que lastimosamente muchos de los administradores lo que hacemos es probablemente por facilidad configuramos nuestros servicios y le damos credenciales administrativas. Entonces, hemos visto muchos casos en los cuales un usuario, ya sea de base de datos o sea un usuario de aplicación o sea inclusive un usuario de páginas web, por ejemplo, tiene credenciales administrativas. Lo que va a suceder en este caso es que si el potencial atacante en este caso llega a quebrantar este hash NTLM, básicamente, o este ticket, lo que va a hacer es que fácilmente podría tomar el control del servidor y al ser credenciales administrativas, pues podría utilizar las técnicas que veremos a continuación para generar movimientos laterales. El último paso dentro del sistema de autenticación de Kerberos es que básicamente el cliente, al tener ya un ticket que fue otorgado, en este caso, y firmado por el Key Distribution Center con la clave NTLM del Application Server, lo que va a hacer es le va a inyectar o va a enviar ese ticket, va a enviar ese ticket y lo va a presentar al Application Server. El momento que le presente ese ticket al Application Server, él verifica si el hash NTLM corresponde a su propio hash de usuario y de esta manera, o un hash de usuario autenticado, y de esta manera pues le permitiría o le negaría el acceso como tal. ¿Sí? Dentro de lo que es la gama de autenticaciones a nivel de Kerberos, básicamente tenemos varios ataques a Kerberos que trataremos de desarrollarlos de manera en su conjunto, y a la final lo que queremos pues también presentar con ustedes y en honor al tiempo nuevamente es un tipo datasheet, un review de los principales ataques de Kerberos pues, y el how to. Entonces, las principales técnicas de explotación de Kerberos en este caso es básicamente ataques de fuerza bruta Kerberos, una técnica que se denomina pass de key, que lo veremos, que el pass de hash, golden ticket, autenticaciones ASP roast, Kerberos roasting, pass de ticket o silver ticket. Entonces vamos a pasar a explicar un poco a detalle una técnica que se denomina pass de hash, que es básicamente la capacidad de reinyectar un hash NTLM. Este pass de hash es bastante interesante por cuanto si las personas que hemos estado en este proceso de pentesting lo hemos utilizado el momento que ya capturamos un hash NTLM y ese hash NTLM pues tratamos de reinyectarlo a través de la red. Sin embargo, como podemos ver a continuación, tenemos varias variantes a nivel de lo que es pass de hash. No únicamente reinyectar el NTLM para conseguir un acceso remoto en el servidor, sino que también se lo puede hacer, por ejemplo, si logramos conseguir un hash, ¿sí? Este hash lo podríamos reinyectar para obtener una sesión RDP, es decir, para obtener una sesión de escritorio remoto. Entonces, podríamos reinyectar este hash y conseguir una sesión remota. Muchas de las veces, pues, nos encontramos que el puerto 445, por ejemplo, puede estar cerrado. Entonces, tenemos otras opciones, como, por ejemplo, atacar a nivel de base de datos. Entonces, si llegamos a conseguir de igual manera hashes o si llegamos a conseguir credenciales que tengan privilegios a nivel de los diferentes tipos de cuentas de usuarios, pues podríamos realizar un ataque de pass de hash básicamente a nivel de la base de datos y ganar una share a nivel de la base de datos. Ahora, por otro lado, tenemos un resumen de los principales ataques a nivel de Kerberos, iniciando por un ASRep Roast, que es básicamente el ataque que trata de encontrar usuarios que no necesitan un servicio de preautenticación. Habíamos mencionado que el primer punto de una autenticación de Kerberos es cuando se genera un hash cifrado con el NTLM del password del usuario. En este caso, un administrador podría obviar esta característica de preautenticación, ¿sí? Y básicamente lo que podríamos nosotros es empezar a listar todos los usuarios y todos los usuarios dentro de un sistema de Active Directory. Y eso lo podríamos realizar pues, con la herramienta GetNPUsers. Entonces, también les hemos puesto en este caso las diferentes tipos de herramientas que podríamos utilizar para realizar este tipo de ataques. Ahora, es importante recordar que todas las herramientas que hemos estado mostrando y pues que hemos generado en este caso los diferentes tipos de datasheets, todas son herramientas open source, todas son herramientas abiertas, pues entonces fácilmente se las podríamos descargar.
Por otro lado, tenemos el ataque de fuerza bruta mediante Kerberos. Este ataque es bastante interesante, ya que no se necesita una cuenta de dominio. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos? Saber cuál es la dirección del Key Distribution Center. Entonces, para saber la dirección del Key Distribution Center, recordamos en los procesos previos, en el proceso básicamente de reconocimiento, pues podemos buscar cuál es la dirección IP del Active Directory y sobre esto realizar un ataque de fuerza bruta sobre las diferentes credenciales y sobre los diferentes usuarios de la red. Ahora, hay que tener en cuenta que el hecho de que generemos un ataque de fuerza bruta sobre los diferentes credenciales y usuarios de red, si el Active Directory está configurado pues para poder bloquear las cuentas, ya sea el tercer, el quinto intento de acceso, básicamente lo que vamos a tener es que vamos a generar un bloqueo de las cuentas, ¿sí? Un potencial atacante, si ese fuera la intención, pues se convertiría no en un ataque de acceso, sino podría generar un ataque de denegación de servicio al bloquear las cuentas. Y más aún si es una cuenta de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, una cuenta de interconexión, y por poner un ejemplo, se me ocurre una cuenta que permita la interconexión entre un firewall y el Active Directory. Entonces, el firewall, para utilizar los usuarios que se encuentran almacenados a nivel de directorio activos, necesita una cuenta de interconexión. Si llegamos a saber cuál es esta cuenta, y que no es en realidad complicado también utilizando reconocimiento, o por otro lado, ASP Route, básicamente lo que podríamos hacer o lo que haría un atacante es llegar a bloquear en este caso el usuario como tal. ¿Sí? Bien, por otro lado tenemos Kerberos Routing, que es básicamente la intención de recolectar los Ticket Granted Service, ¿sí? De aquellos servicios que se ejecutan a nivel de directorio activo. Entonces, básicamente de esa manera lo que haríamos es intentar recolectar los tickets a nivel de servicio, como mencionamos, recordando que la teoría nos indica que estos tickets van a estar cifrados con el NTLM del usuario de servicio. Descargamos el ticket y por consiguiente, mediante el craqueo del ticket, pues podríamos conocer el clave en texto plano. Tenemos pass de ticket, que es la capacidad de un envío del ticket como tal. Si en vez de mandar el hash, pues podemos pasar el ticket. Podemos pasarla aquí y quiero hacer un especial énfasis en Silver Ticket y Golden Ticket. Me voy a centrar como último caso en Golden Ticket, recalcando que si un atacante llega a generar un Golden Ticket, este Golden Ticket, además de movimientos laterales, le permitiría tener persistencia a nivel de directorio activo, por cuanto sería independiente al cambio de contraseñas de los diferentes tipos de usuarios que puede tener el sistema. Lo que hará en este caso es, si se genera un ticket, pues podría fácilmente indicarle que el ticket dure 10 años y podría tener acceso. Bien, entonces les dejamos de igual manera las herramientas, ¿sí?, con las cuales se puede realizar este tipo de ataques y por otro lado, toda la bibliografía asociada. En función del tiempo, pues igual les agradezco muchísimo por la atención y muchísimas gracias de igual manera a Aguas por la invitación. Luis, muchísimas gracias. Sí, el tema sin dudas queda para muchísimo más. Te agradezco un poco haber respetado lo más posible el tiempo para seguir con las charlas. Así que en parte, en nombre de todo el equipo de Aguas, muchísimas gracias por la charla. Un tema que sin dudas es necesario seguir trabajando y muchos ataques suceden utilizando este tipo de técnicas. Así que muchísimas gracias. Muchas Seguimos gracias. Con las conferencias entonces. El próximo conferencista es Josué Rojas, alias Nox, un amigo hace años. La verdad que, bueno, Nox comenzó a crear cheats en ensamblador para juegos en línea hace 13 años. Después se dedicó a desempacar varias protecciones binarias. Y ha sido un jugador nacional, por así decirlo, ¿no? De CTF durante 4 años en Amnesia, en ID10T, a cargo de la categoría de Reversing Exploiting. Actualmente trabaja como Exploit Writer en Immunity y durante su tiempo libre se hace pasar por un jugador de baloncesto para hacer las parábolas creadas en la trayectoria de una pelota hacia la canasta para luego mejorar su porcentaje de lanzamiento. Lo bueno en Nox es que no sos el último, tampoco sos el de las 9 de la mañana como en casi todas las conferencias. La conferencia de hoy de Nox va a ser
From Windows to System, Developing and Exploit. Nox, gracias como siempre por apoyar tanto a OWASP. Todo tuyo. Nox, vemos tu escritorio, no estamos escuchando. Nox, conecta, les contaba algunas de las experiencias de conferencias con él, en la cual le toca siempre la charla reversing o después del almuerzo, cuando todo el mundo está con la panza completa, ideal para ver toda la conferencia de exploiting, de ingeniería reversa de Nox. ¿Estás por ahí, Nox? Démosle un minuto que termine de conectar.